y bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje porque la verdad es que desde más o menos finales del mes de noviembre, principios del mes de diciembre, recibí de la marca Silux Cosmetics la paleta Aguas Frescas y otra que se llama Coffee Pleasure, que no se las he enseñado, pero ¿qué es esta de Coffee Pleasure? Obviamente les voy a estar trayendo más tutoriales y más adelantito una reseña dentro de pronto, ténganme paciencia, pero lo más importante era traerles ya al canal pues un demo para que pudieran ver cómo pigmentaba, cómo trabajaba, etcétera, etcétera. La verdad, esta de Aguas Frescas no la había ni tocado, o sea, yo la veía y se los juro que yo decía, ay Dios, o sea, no la quería usar de tan bonita que está. Yo la veía y decís que está perfecta. La verdad estoy muy agradecida porque, como ustedes saben, Silux Cosmetics me hizo favor de llegar ambas paletas con dos juegos de brochas. Yo estoy súper fascinada. Muchísimas gracias a Silux Cosmetics. Allá abajo en la cajita de información les dejo sus links. Hay una mala noticia y es que actualmente no hay envíos a México, pero he visto que ya algún par de tiendas aquí en México, en Guadalajara específicamente, aún no hay ninguna. Pero aquí en México ya hay alguna, la he estado viendo, la verdad, les mentiría ciencia cierta, ¿en dónde? En Instagram es donde las he estado viendo un poco, de pronto sí me tomo un poco el tiempo y checo, ya les estaré avisando en dónde va. Pero esta es una paleta que tiene 30 colores, obviamente están inspirados en Aguas Frescas y con nombres súper mexicanos. Les voy a poner rápidamente un ejemplo, se llama horchata, mango, nectarine, limón, kiwi, pepino, coco, fresa con leche, café, naranja, pomegranate, que es granada, sandía, passion fruit, fresa, banana, piña, chicle, grapefruit, que es uva, peach, durazno, morazul, maracuyá, piña colada, higo, tamarindo, blueberry, jamaica, zarzamora, manzana, ciruela y blackberry. Trae un espejo de muy buena calidad, pero como les digo, más adelante les hago la reseña. Mientras tanto, utilicé algunos de estos colores, les voy a mencionar rápidamente. Utilicé el color limón, pepino, coco, ciruela, sandía, piña y ya. Ah, y horchata. Son los colores que utilicé, a mí me encantó y bueno, pues espero les guste muchísimo. Díganme qué clase de looks quieren ver con esta paleta. Obviamente no puedo hacer algo tranquilo porque, pues, o sea, no se puede, ¿saben? O sea, esto es así. Pero, sin embargo, la de Coffee Pleasure es una joya. Más adelante les traeré un look, pero este la estuve usando ahora para una boda, para Navidad y oh my God. Amé sus colores. Entonces también muy pronto esperen un look con esta paleta y obviamente las reseñas en el canal. Por otro lado, estuve utilizando estas brochas que son de Bon Bon Cosmetics, que es la marca hermana de Silux. Tienen unos sets de brochas súper bonitos. Miren, este es el que me hicieron, uno de los que me hicieron favor de enviar. Déjenme. Es que es muy grande, ¿saben? O sea, es este. Entonces trae muchas ya las estrené, algunas otras no, pero para este estuve utilizando estas. Obviamente no tienen número ni nada por el estilo, pero sus mango es de madera, esto es tipo rose gold, tienen muchísimas para los ojos, tienen para la cara, está buenazo este set. Les dejo ahí abajo los links tanto de la paleta de Aguas Frescas como de este set de brochas. Y tengo otro set de brochas para estrenar que es este otro. Este está súper bonito y son muy diferentes las brochas en el sentido de que estas son de color rosita. Obviamente lo amé. Pero bueno, espero les guste este look y para no hacer este video tan largo, vamos a comenzar. Y bueno, princesas, vamos a comenzar. Voy a poner el All About That Base de J.Cat. Este primer me funciona súper bien, que siento que ya se me va a acabar. Fui del amor al odio. Voy a esparcirlo muy bien con mis dedos, con una esponjita y después vamos a comenzar aplicando de la paleta de Silux Cosmetics el color limón. Es un verde, que como su nombre lo dice, es un color verde limón. La verdad es que me gustó, es como mi color de transición, por así decirlo. Y ese lo llevé en todo mi párpado móvil, por así decirlo. Aunque no es el color principal, solamente era como para que se viera difuminado los colores que iba a aplicar. Porque después de este color, el siguiente será el color pepino, que es otro verde un poco más intenso. Y con este voy a hacer lo mismo,
Nada más que voy a darle un pequeño espacio al color limón para que se vea eso difuminado o degradado, por así decirlo. Como pueden ver, a la primera me pigmentó muy bien. Sí hubo unos pedacitos ahí, pero siento que fue más honda del primer porque en el otro ojo no me lo hizo. Como en la V externa que sentí que patinó. Después el color horchata para lo que viene siendo el arco de mi ceja, iluminarlo y terminar de difuminar un poquito el color limón. Después me fui por el color ciruela, que es un morado como tirándole entre uva, un poco más oscuro. Este color es un poquito shimmer y este sí noté que en este ojo se me patinó un poco, pero nada gravoso. Después voy a hacer un cut crease con el corrector de su elección, con el que ustedes se sientan más cómodas, que pueden trabajar. Y lo que voy a hacer es que digamos que más o menos la mitad, no les digo que completamente, pero pues para que se vea ese degradado, vamos a volver a poner el color ciruela para que se difumine en la V externa. Y lo que voy a hacer una vez que hice mi cut crease, le doy unos minutitos o un minutito para que se seque mi corrector. Y después me voy con el color coco, que este es un color blanco como shimmer. Primero lo hice con la brocha para sellarlo, después para que me quedara este color, es el color coco, y lo apliqué con el dedo y ya le da este efecto más metálico, por así decirlo. Obviamente con la uña no puedo trabajar exactamente como quisiera o como lo trabajo sin uña, pero bueno, después con el color ciruela voy a difuminar. Y esta paleta me encanta, la verdad, no la había utilizado y fue súper bonito. Después voy a poner un delineado de glitter. Estos son glitters de la marca Prolux, son holográficos, que son plateados que tienden a verse de todos los colores. Ya saben que entre rosita, azul, morado, y era un toque que yo le quería dar. Después estoy poniendo el lápiz de LA Girl y el color sandía en la parte inferior. Lo único que voy a hacer es abajo, pero también en la V externa por la parte inferior, lo que voy a hacer es poner el color ciruela y básicamente sería todo. Espero les guste, está súper fácil y si lo recrean no olviden etiquetarme. Espero les haya gustado este makeup con la paleta de aguas frescas. Yo traigo una sudadera porque de verdad está haciendo muchísimo frío aquí en Guadalajara. Obviamente creo que en todo el país las temperaturas están bajando mucho por los frentes fríos y shalala y blu blu blu. Pero no hay nada bonito que me pueda poner. O sea, me refiero a algo así como que collares, aretes. Ahorita no se presta mucho el clima, más bien. Es lo que les quiero decir. Por otro lado, ya traigo el cabello muy largo. Bueno, eso creo yo, pues, porque ya tenía mucho tiempo sin traer el cabello largo. De hecho, desde que comencé en YouTube no he tenido el cabello largo. Previo a, yo tenía el cabello muy largo. No necesitaba extensiones, baby. Pero bueno, estoy tratando de dejarlo crecer, aunque estoy entre el ser o no ser, entre pintármelo, porque yo amo ser rubia así. Ya traigo mi raíz. Pues este tono es mi color de raíz. Pero bueno, espero les haya gustado muchísimo. Me ayudan mucho si me regalan un like. Y allá abajo me dejan en comentarios qué clase de looks les gustaría ver. Número uno.
Y número 2, la reseña de cuál de las dos paletas les gustaría ver primero, si la de Aguas Frescas o Coffee Pleasure. Y también les dejo ahí abajo todos los links. Pero antes de irme, te invito a que si tú eres nuevo o nuevo en el canal, bajes y le piques a donde dice suscribirte. Y también le piques a la campanita de la notificación para que te avise cada que hay videos nuevos. Y desde aquí, les mando muchos besitos y nos vemos. Hasta la próxima.